Hola amigos, aquí me tienen de nuevo con otro nuevo video, ya que el anterior gustó mucho y me pidieron que siguiera haciendo más. En esta ocasión vamos a preparar la oblea Charlie. Para esto vamos a necesitar piloncillo, mantequilla, carne seca, obviamente, Tito Charlie, tortillas de harina, y semillas ya sea nuez, almendra o semilla de girasol, la que usted tenga en casa o le guste. Vamos a comenzar poniendo unas tortillitas a que se vayan dorando poco a poco. Vamos a estarle dando vuelta. ¿Tostando? A que se tosten, claro. Aquí vamos a poner la mantequilla que ya la tengo derretida, quiero que se caliente un poquito, y vamos a incorporar el piloncillo. ¿Y el piloncillo lo rayaste, pa? Obviamente, perdón. Ya está rallado, aquí está el rallador. Esto tenemos que estar meneando constantemente para que se vaya derritiendo junto con la mantequilla, de tal manera que se nos haga una miel. Tortilla, vuelta, tortilla, vuelta. No. Ya te puedes casar, se te esponjan las tortillas. Ay, papá, ni la mande, yo toco madera. Madera. Ni lo mande Dios. Solo una vez basta. Y con estas tres hijas que Dios le dio. Ay, Diosito. Pero bueno, esa es otra cosa. Después hablamos. Oh, sí se derrite. Sí, se va a ir yendo poco a poco. Hay que menearle bien, menearle para que no se nos vaya. Se incorpore bien, salga la mielecita bien sabrosa. Rica, 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 rica. Tortilla. Suelta. Y no se pone. Y tenemos que darle unas nalgaditas porque esponjadas no quedan bien. Parece que esto ya está listo. Ahora vamos a incorporarle la carne seca, que acuérdense pues, que viene chepelotito porque está al vacío. Ahora tenemos que desbaratarla poco a poco para que la tengamos desmenuzadita. Y ya casi está esto, vamos a dar otra vuelta a estas tortillitas, no se van a pasar. Pero sí, vamos a incorporarle la carne seca. A ver cómo cuenta. Más o menos, ahí al gusto. Vamos a darle vuelta y vamos a apagarle de una vez para que con lo calientito se vaya incorporando. Y no se nos vaya a pasar, sino se nos va a endurecer la pasta. El chiste es que quede suavecito. Como una mielecita. Como una miel, efectivamente. Y así, al gusto, lo gustan más durito, pues lo dejan un rato más. O a veces, a ti que te encanta el azúcar, he visto que le agregas azúcar morena, porque todavía quieres que esté más dulce. Bueno, eso es al gusto, yo soy muy dulcero. Ay, las hormigas se me están subiendo. Bueno, vamos a... Yo creo que este ya está listo. Voy a sacarlos en un platito. Y mientras hacemos esto, vamos a ir poniendo el cafecito, porque a esto se les va a tocar con un café. Sí. Vamos a hacerlo bien. Que se me pasó tantito de calor, pero ahí la llevo y me estoy quemando. Yo que soy su hija, déjenme decirles que es una delicia. Esta combinación de dulce y salado es como una explosión de sabores así raro que dices tú. No sé qué, cómo sabe, pero qué rico. No sé explicar, pero qué rico. Bueno, vamos a agregarle entonces ahora un poquito de nuez picada que ya está aquí. Y vamos a dejarlo que enfríe un poco. Pues de una vez preparamos la otra. Ay, sí, la otra ponle. ¿Qué le vas a poner? ¿Almendra o girasol? No sé. ¿De qué traes antojo? No, de eso no, pero. Papá.
Bueno, pues es que te brillaron los ojitos. El cafecito aquí ya lo tiene. Ya está. Ya salió. Yummy, yummy. La carnita seca, tío Charlie. Papi, mientras que acomodas eso, explícale lo del queso. Oh, sí. Una disculpa. Dado a la pandemia, la producción de quesos fue suspendida. Entonces no me ha llegado a tiempo. Lo que yo tenía, que supuestamente era suficiente para buen tiempo, pues se acabó muy rápido. Gracias a ustedes. Es que fuiste todo un éxito con tu video, Tito. Oh, gracias. Pero ya pronto vamos a tener otra vez el envío del queso y inmediatamente les aviso para que los que quieran, pues córranle porque se acaba. Pero todavía vas a estar surtiendo carne seca y chorizo, sí, ¿verdad? Carne seca y chorizo, sí. Sí, tenemos suficiente, lo que nos ayuda el queso. Perdón, disculpas. ¿Y ahora? ¿A esa qué le vas a...? ¡Ah, oh, ya le pusiste almendrita! Almendrita, sí. Obviamente tengan cuidado. Ya lo hicieron mientras se preparan el café y todo para que se enfríe tantito. Si le dan una mordida a esto, se les va a pegar la lengua y les va a doler bastante. Porque sí, es como estar haciendo, derritiendo azúcar, ¿verdad? Sí, sí, es una miel. Está ardiendo, quema. ¡Qué rico! Bueno, ¿eso es todo? Eso es todo. Que tenga buen día. Bye, bye. Hasta la próxima.